Hola a todos, ¿cómo están hoy? Ojalá que todos estén muy bien. Hoy tenemos un vlog super super cool hablando del proyecto de Sunset Clowns, Sunset Desert Ghost, el proyecto de Sunset, a dónde vamos a tratar de ir este año con las combinaciones y enseñar unos Sunsets aquí que son pastel, que salieron muy 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 bonitos. Pero antes, me emocionas un poquito. Miren aquí, ahí pueden ver otro Sunset Clown que está ahí. Es un poco bravo, pero come muy bien, no vayas a morder, güey. Ay, cálmate. Ok. Pero sí, ahorita lo que estoy muy, muy emocionado trabajando es el Desert Ghost Sunset. Aquí pueden mirar que ahorita está en muda, pero este macho está muy, muy bueno para la cría. Y la cosa buena es que él no ha parado de comer tampoco. So está, you know, está copulando y está comiendo. Y ahorita en ese proyecto del Desert Ghost Sunset, lo estamos tratando de manejar mucho con el puzzle. Y esta hembra aquí es un hypo puzzle. Y eso es como estamos trabajando ese proyecto. Pero también aquí tenemos muchas cosas. Tenemos otro Sunset Clown que es criador. Que él estamos criándolo él con muchos de los Monarchs y los Ultramels. Pero yo ya hablé de esto. Esto es una diferente cosa que quería enseñarles. Pero también quiero enseñarles a ustedes aquí todos nuestros proyectos de Sunset. Tenemos Sunset Hack. Todas estas hembras ya son para cría. Ya tienen folículos. Sunset Hack Clown, Sunset Hack Clown. Aquí está un Sunset Clown visual. Aquí a esta hembra la estamos poniendo el macho de mi amigo Hector de Union Pythons. El Hurricane Hypo Clown. Para hacer Hurricane Clowns que van a ser doble head Sunset Hypos. Porque el Sunset trabaja muy bien con Hypo y trabaja muy muy bien con el Clown. Y en vez, yo lo puedo poner otro Sunset Clown para hacer muchos Sunset Clowns. Pero ¿para qué voy a hacer eso? Quiero hacer algo diferente que nadie va a tener para crecer este proyecto y estar adelante de todos en este proyecto. En estas hembras también tenemos muchas que ya están listas. Aquí son un Gotham Head Sunset que es Coral Glow, Leopard, Clown Head Sunset. Tenemos dos. Pueden mirar. Y aquí tenemos muchas Leopard Clown Head Sunset. Tenemos todas aquí abajo. Y miren esta aquí, qué hermosa está. Este es un Cypress Inchy Sunset. Pero estos todos son Head Clowns y Head Sunsets. Si no son visuales. Aquí tenemos un Quad Head, que es Quad Head por Pied, Clown, Lavender, Sunset. So, para pegar el visual, va a ser una cosa bien hermosa. Cypress Double Head Sunset Clown. Tenemos aquí Inchy Sunset Head Clown. Tenemos Inchy Sunset Head Clown. Y sí, muchos proyectos. Sunset está muy, muy poderoso por nosotros. Y allá tenemos hasta más, pero ya son los doble visuales. Pero sí, hay que hablar de este proyecto. Ok, déjame agarrar este, que está bien, bien enojado. Aquí tenemos el Sunset Clown. Usted sabe que este cuando Serpiente salió fue un juego muy, muy, muy popular y mucha gente estaba vendiendo por como 50 a 60 mil dólares. Ya bajó en precios de Serpiente, pero todavía no hay muchos. Creo que nomás hay tres en Morph Market ahorita. Pero nomás para que miren qué bonito está. Pero está bien bravo este güey. Y ahora les voy a enseñar unas combinaciones de Sunset. Todos estos son Head Clowns. Y les voy a enseñar todas las condiciones que estamos trabajando aquí y los que tienen pastel que salieron súper, súper hermosos. Ok, hay que empezar. Ok, so aquí vamos a sacar primero un Sunset regular que es Head Clown. Y entonces ahí vamos a sacar un Sunset Leopardo, como ustedes dicen, Leopard, que es 100% Head Clown también. Hay que mirar, está bien bonito. El Leopard se sale bien bonito con el Sunset. Y entonces, arriba de eso, tenemos el Spotnose Sunset Head Clown, que hasta está más brilloso. Y la cosa cool es que tenemos muchas cosas aquí con las combinaciones que podemos compararlos para que ustedes miren. So aquí tenemos el Sunset Head Clown, el Leopard Sunset Head Clown, el Spotnose Sunset Leopard, el Spotnose Sunset Head Clown, y aquí tenemos el Spotnose Leopard Sunset Head Clown. So aquí pueden mirar ustedes todas las combinaciones de los sunsets. Y ahorita les voy a enseñar a ustedes cómo se miran los de que tienen pastel. Pero es una hermosura. Estos salieron muy, muy, muy bonitos. Y otra cosa que estoy muy emocionado, y no sé si ya les enseñé a ustedes, pero nosotros hicimos el Lace Sunset Head Clown que salió súper, súper brilloso. Pero miren a este pastel. A mí se me hizo bien, bien bonita. Miren este.
So, nosotros pensamos que este fue Spotnose Leopard Pastel Sunset, pero no, este salió Leopard Pastel Sunset Head Clown, porque aquí tenemos el que tiene todo, y aquí esta es la Spotnose Pastel Leopard Sunset Head Clown. Pero se mire que tiene más amarillo aquí con el leopardo. Está más, se mira más el patrón. Y el Spotnose aquí ya la quiebra un poco más. Pero están bonitos. Me gustaron cómo se oló la cabeza de las serpientes. Se mira ya como una calaca, un esqueleto. No sé cómo se dicen, pero qué chulada, ¿verdad? Voy a dejar esos aquí mientras que saco el lace para que miren. Pero sí, estoy muy, muy, muy emocionado. Y ahora voy a quitar estos dos para enseñarles a ustedes el lace sunset que acaba de nacer. Pero miren qué brilloso está. Wow. Qué chulada. Super, super cool. Por favor, háganme un gran favor. Déjenme en los comentarios ahí abajo. Díganme si ustedes están trabajando con el sunset. ¿Qué piensan ustedes del sunset? Hay muchos que no les gustan porque dicen que se pone muy café. Pero a mí me encanta. Me encanta mucho, mucho, mucho. Y ahorita aquí ya estamos mirando las diferentes versiones de estos combos que estamos haciendo. Me estoy poniendo súper, súper emocionado. Y este año, primero de dos, vamos a hacer los triple visual, los cuatro. Tenemos oportunidad para hacer el quad head. No sé cómo decirlo en español, pero sí, este año sí vamos a tener muchas combinaciones de Sunset Clowns, Desert Ghost Sunsets y también ojalá unos Ultra Male Sunsets, pero no más tiempo, vamos a ver si los vamos a tener suerte, pero hay que dejar esta serpiente otra vez, nada más para que lo miren porque a mí me encanta mucho. Pues sí, chulada. Ojalá que les encantó este vlog. Ustedes saben que no he parado, les dije que iba a seguir con todo y como siempre los quiero bien mucho y para la próxima, adiós.